Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más al informativo en Écija Comarca Televisión. Es miércoles 20 de abril de 2022, tiempo de noticias. Comenzamos, como siempre, repasando los titulares del día. Son estos. La Junta de Gobierno Local aprobaba hoy la liquidación del presupuesto del pasado año 2021, que arroja un resultado presupuestario positivo para el Ayuntamiento de Écija de 6.841.081 €. Es el primer indicador básico de solvencia financiera de las arcas municipales, al menos así lo significaba la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. El portavoz de Fuerza Écijana, Ángel García, visitaba hoy la Avenida de los Emigrantes para solicitar un arreglo integral de la misma. García se ha referido a la situación de la calzada y fundamentalmente del acerado, que se encuentra en algunos tramos en evidente mal estado. Cita con un gran espectáculo de zarzuela el próximo viernes a las 9 de la noche en el Teatro Municipal, el espectáculo titulado Nueva Antología, con un componente solidario, ya que se celebrará a beneficio del Economato Social Virgen del Valle y de la Asociación Écijana Nuevo Futuro, ANFUR. Hablaremos de deportes, en concreto hoy de gimnasia rítmica, porque tres gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica, Amada Castilla, Nazaret Laguna y Daniela Castilla, participarán el próximo fin de semana en Zaragoza en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica nivel base en la categoría cadete. Además, el conjunto Prebenjamín Promesas ha conseguido el subcampeonato de Andalucía y el equipo Prebenjamín ha sido plata a nivel provincial. Bien, entramos en materia. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio 2021, que arroja un resultado presupuestario positivo para el Ayuntamiento de Écija de 6.841.081 €. Es el primer indicador básico de solvencia financiera de las arcas municipales. Esto significa, en palabras de Rosa Pardal, portavoz del equipo de gobierno y delegada de Economía y Hacienda, que el consistorio ha sabido ejecutar correctamente el presupuesto y ha sabido equilibrar gastos e ingresos, ajustando un remanente de tesorería que podrá utilizarse para ampliar los servicios a los écijanos de 1.559.000 €. Escuchamos a la portavoz del Gobierno local. Tenemos que decir que el resultado presupuestario que arroja este documento elaborado por la intervención municipal es de 6.841.081,97 €. Un resultado positivo, es uno de los indicadores, el primer indicador básico de la capacidad de la entidad de solvencia financiera a corto plazo. Normalmente este dato refleja cuando un ayuntamiento tiene superávit o tiene déficit. Al ser un resultado positivo sería resultado presupuestario con superávit, que nos habla de esa diferencia entre las operaciones corrientes de ingresos y de gastos. Es decir, que refleja que el Ayuntamiento de Écija, el Gobierno municipal, ha ejecutado correctamente el presupuesto, que no ha superado los gastos respecto a la capacidad de ingresos que tenía el ayuntamiento y que, por otro lado, también por primera vez, el ayuntamiento ajusta su remanente de tesorería. ¿Eso qué quiere decir? A final de año, la liquidez que tiene el ayuntamiento de Écija al cierre del ejercicio ha sido de casi 1.600.000 €. Eso nos indica, como decía, la liquidez, eso sí es efectivo que tiene el Ayuntamiento de Écija, y al ser un resultado positivo no nos lleva, como en años anteriores, a condenar distintos gastos esenciales para la ciudad
aunque la medida que hemos podido se han seguido prestando con la calidad necesaria e intentando llegar a todas las actuaciones. Este año 2022 teníamos quizás un presupuesto histórico. En los últimos años teníamos un mejor presupuesto porque había parte que ya no se destinaba a pagar a bancos, sino que iban a ir a servicios públicos, y también tenemos un remanente real, que no, como se ha venido teniendo muchos años, encubierto por esos pagos pendientes de aplicación que hemos resuelto, con pólizas de tesorería que no eran la medida más legal posible y ajustada, y por tanto, una vez resuelta y aprobada muchas de estas acciones a través de pleno y algunas por Junta de Gobierno, todas esas medidas vienen ya a dar un fruto o un resultado. Este documento, que no es un documento político, es un documento técnico, es un documento elaborado por funcionarios y será un documento que se emita y se envíe y publique el Ministerio, y que refleja pues esa solvencia del Ayuntamiento y la garantía que implica que el Ayuntamiento es serio, que es solvente y que recuperamos la credibilidad, como digo, ante esas entidades financieras, pero también ante otros organismos. Cuando nos acercamos a ellos, simplemente enviándoles estos documentos, saben que el Ayuntamiento de Écija ya está funcionando bien. Quedan cosas también por hacer todavía, tenemos todavía deuda pendiente, pero ya está dentro de esos límites legales y, evidentemente, con una previsión de reducirla al máximo. En este modelo económico que el Partido Socialista lleva practicando desde el año 2015 y que ha permitido estos óptimos y mejores resultados en el área económico y de Hacienda del Ayuntamiento de Écija, no prevé por ahora, aunque tenemos ya posibilidad de incluso solicitar préstamos a los bancos, no es el objetivo, como digo, de este Gobierno generar de nuevo esa deuda que ha hecho que el Ayuntamiento se sumiera en un caos en lo económico. El portavoz de Fuerza Écijana, Ángel García, visitaba hoy la Avenida de los Emigrantes para solicitar un arreglo integral de esta calle. El portavoz se ha referido a la situación que presenta la calzada y muy especialmente se ha quejado en torno a la situación que presenta el estado que presenta el acerado, en algunos tramos en evidente mal estado. Escuchamos al portavoz de Fuerza Écijana. Hemos venido muchísimas veces a esta zona para pedir y reivindicar lo mismo. ¿Y qué pasa? Que no nos han echado cuenta. Nosotros somos claros, como dice nuestra loba, siempre de frente con la verdad por delante. Cuando se hacen las cosas bien, lo decimos, y cuando no nos las hacen, también lo reivindicamos. Y este es el caso, uno de ellos. ¿Por qué? Porque según el equipo de gobierno dice que esto vale mucho dinero. Efectivamente lo vale, pero si nos ponemos así, entonces nunca se arregla. Le hemos dicho más de una vez que lo hagan por fase. Lógicamente, yo creo que los vecinos estarían contentos, porque todo el mundo sabe, y no somos tontos, de que esto vale mucho dinero hacerlo, al igual que la calle Rosales o la calle María Auxiliadora, pero es que si no empezamos nunca, nunca vamos a terminarla, ¿no? Y eso es lo que quieren los vecinos, porque además son calles muy transitadas, donde pasan muchísimas personas a diario, muchísimas personas mayores, y no hay un día que no se caiga una persona, ¿eh? ¿Y cuál es la reivindicación concreta de Fuerza Écijana? ¿Qué es lo que propone Fuerza Écijana que habría que hacer en esta calle? Pues nada, como hemos dicho muchas veces, un arreglo integral, tanto de la calzada, de los tacos, como digamos de la acera. Son aceras muy anchas, lo cual no nos alegramos, pero evidentemente, como he dicho, el tránsito diario de los viandantes es muy grande, ¿no? Por tanto, hay caídas todos los días. Y parece que no, pero después llegan los problemas ante el Ayuntamiento, las denuncias y lo que vale al erario público. Que últimamente parece que los jueces le dan razón al Ayuntamiento porque dicen que los vecinos deben de saber dónde está el agujero. Es de risa, pero es lo que está pasando, ¿no? Y los vecinos lo que quieren es que vayan por las calles andando tranquilamente y sin tener que mirar para abajo. Pero es que aquí hay un problema, es que incluso mirando para abajo, más de una persona se cae, porque ya todo lleno, prácticamente están todas las losas sueltas. Esto es algo endémico que están pasando en muchísimas calles. Y lo que nosotros le pedimos al Ayuntamiento, que de una vez por todas, a la mayor brevedad posible, le meta mano, porque como siempre he dicho, todos pagamos los impuestos y todas las calles para nosotros son de primera categoría. Por otro lado, el portavoz se congratulaba por el proyecto que permitirá la rotulación de la rotonda que se encuentra junto al Hospital de Écija, que pasará a denominarse Glorieta de los Donantes de Vida y Esperanza, como ya les informáramos el pasado 30 de marzo en este mismo informativo. Parecía, según decían algunos grupos políticos, nunca se iba a hacer, y se va a hacer dentro de unos
de unos días, porque para eso está Fuerza Ciudadana, siempre dando la tabarra, y el RQR es como es la rotonda de donantes de Urgencia Esperanza y Vida, aquí pegado a Marcelino Camacho, justamente al hospital. Ya, como todo el mundo sabe, en televisión salieron los distintos delegados, las distintas hermandades que lo han pedido, tanto el de órgano como el de sangre, las distintas hermandades, y ya va a ser una realidad. Según nos comentan los distintos delegados, pues si no esta semana, a principios de la otra, o como máximo al final de la otra, pues se meterá a mano ya, y igual nos alegramos muchísimo, ¿no? Ya hemos visto el diseño, hemos visto el logotipo, cómo se va a quedar el monolito, y la verdad queda precioso. El diseño me va a gustar, yo lo he visto in situ, y la verdad es que va a quedar precioso, que lo que queremos son eso que queremos, que las cosas que se digan se concreten y se hagan, y no se queden olvidadas en el tiempo, como ha pasado, como he dicho, en estas calles en las que nos encontramos, tanto la Avenida Migrante, como la calle Rosales, como la calle María Ciladora. Y como siempre digo, Fuerza Ciudadana siempre va de frente con la verdad por delante. Fuerza Ciudadana es la voz del pueblo. Cambiamos de asunto. La sección cuarta de la Audiencia de Sevilla ha resuelto por conformidad entre las partes un juicio previsto para este lunes contra un vecino de nuestra ciudad acusado de abusos sexuales continuados sobre otro varón con el que compartía residencia en un centro de atención para personas con discapacidad psíquica, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Los hechos se remontan a 2018, cuando el acusado contaba algo más de 40 años de edad y la víctima de los hechos algo más de 30, sufriendo ambos discapacidad psíquica y siendo la víctima del asunto una persona tutelada por una asociación de ayuda a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias residente en uno de los centros de PRODIS en Écija. Según las citadas fuentes, ambos compartían residencia en un centro para personas con discapacidad intelectual y se conocían desde tiempo antes, contexto en el que, en diferentes encuentros, el acusado habría abusado sexualmente del citado varón, víctima de los hechos. Merced al citado acuerdo de conformidad entre las partes, el encartado ha reconocido los hechos, siéndole aplicada una eximente incompleta por la discapacidad psíquica que padece. Así, ha aceptado una condena a 2 años y medio de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un delito continuado de abusos sexuales, así como una indemnización de 5.000 euros en favor de la víctima, después de que la acusación particular reclamase inicialmente para él una pena de 5 años de privación de libertad y una indemnización de 15.000 euros. Más temas. Cita con un gran espectáculo de zarzuela el próximo viernes a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. Un espectáculo titulado Nueva Antología, que tiene además un componente solidario, ya que es a beneficio del Economato Social Virgen del Valle y de la Asociación Écijana Nuevo Futuro, ANFUR. El espectáculo lo organiza la Asociación Tenor Fernando Valero y Toledano, cuyo presidente es el tenor Arturo Garralón. La antología tiene un fin benéfico. Las entradas las pueden adquirir tanto en los puntos habituales de venta, sea en el teatro una hora antes del espectáculo, como en Bersabé, como en la página de taquilla oficial de la Fundación Municipal, giglón.com. El precio de las entradas es de 12 y 10 euros en primer patio o segundo patio y anfiteatro. Y si las adquieren ustedes por adelantado en la página web, tendrán un pequeño descuento, creo que es de un 20%. O sea, saldrían las de primer patio a 10 euros y las de segundo patio de butacas y anfiteatro a 8. Insisto mucho en que adquieran ustedes sus entradas, vayan o no vayan, porque el fin de la obra lo merece. En cuanto al espectáculo en sí, Arturo Garralón detalla qué podrán ver los espectadores. Estaremos con algunas figuras ya conocidas en el pueblo, como son el gran barítono Andrés del Pino, la soprano Hasmik Najapetian. Vendrá una nueva componente de la asociación, que es la primera vez que va a cantar en Écija, una grande de la zarzuela en España, Teresa Castal. Esta soprano, bueno, pues desarrolla su labor lírica desde muy temprana edad. Ella empezó a trabajar en la antología del maestro Tamayo cuando tenía 16 añitos, o sea, era una cría, y desde entonces ha seguido manteniéndose en primera línea.
Para esta vez hemos hecho un esfuerzo desde la asociación bastante grande y vamos a disponer de un gran piano de cola en el escenario. Esta vez no vamos a venir con teclados electrónicos, gracias a Dios hemos podido conseguir un instrumento adecuado para esta cita. Y nos acompañará también el maestro Tommaso Cogato, pianista italiano maravilloso, afincado en Sevilla desde hace muchos años, que creo que le va a dar un punto muy interesante a su función como maestro concertador. Como antología, decir que no van a ver ustedes un recital, sino efectivamente una escenificación dramatizada de los diferentes números. Va a haber cambios de vestuario, va a haber escenografía, etc. Y bueno, los números que vamos a cantar yo creo que son de los más conocidos, ¿no? A cantar Luisa Fernanda, La Tabernera del Puerto, Katiuska de Sorozábal, ¿qué más? Marina, El Barberillo de Lavapiés, El Caserío de Guridi. O sea, es una antología creada con las melodías más recordadas y más conocidas de nuestro género lírico por antonomasia. Más temas. El Conservatorio Elemental de Música Fray Juan Bermudo mantiene abierto el plazo de inscripción para el curso 2022-2023 en las especialidades instrumentales de violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, guitarra y piano. El Conservatorio de Écija es un centro público perteneciente a la Junta de Andalucía e integrado en la Consejería de Educación, en el que los niños, desde 8 años, se inician en una formación musical e integral de forma lúdica y eficiente. Por tal motivo, durante este mes de abril, pueden realizar las inscripciones en la Secretaría del Centro o telemáticamente, en horario de 4 de la tarde a 8 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Una más antes del deporte, para culminar con los cultos de las hermandades, tras la conmemoración de la Semana Santa. Mañana comienzan los de la Hermandad de la Resurrección, como suele ser tradicional en tiempos de Pascua. El triduo se va a celebrar los días 21 y 22 de abril y la función principal el sábado 23. Los actos, que se celebrarán en la Iglesia de Santa Cruz, comenzarán cada día a las 7 de la tarde. La Sagrada Cátedra la ocupará Francisco Reina Chía, director espiritual de la Hermandad. Vamos ya con la información deportiva. Hablamos hoy de gimnasia rítmica, porque en esta bonita modalidad, tres gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica, Amada Castilla, Nazaret Laguna y Daniela Castilla, participarán el próximo fin de semana en Zaragoza en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica nivel base en la categoría cadete. Además, el conjunto Prebenjamín Promesas del club ha conseguido el subcampeonato de Andalucía en dos hermanas, y en Mairena del Alcor, el equipo Prebenjamín ha sido medalla de bronce a nivel provincial. Comenzamos con las más pequeñas del grupo, las componentes del equipo Prebenjamín, niñas de 6 años, Lola Villalón, Martina Caldero, Ana Zúñiga, Valeria Mérida y Carla Méndez, que han sido terceras por equipos en el campeonato provincial celebrado hace unos días en Mairena del Alcor. La verdad que en Mairena no lo teníamos muy claro. Es verdad que han tenido una progresión muy grande durante la temporada. Empezaron en la primera fase siendo séptima, en la segunda siendo cuarta. Entonces ahí teníamos ya una poquita de esperanza y cambiamos un poquito las cosas y han conseguido ser terceras, así que contentísimas con su trabajo. La portavoz del grupo ha sido Carla Méndez. Hemos trabajado mucho para conseguir esta medalla. Llevábamos un montaje muy difícil. Pero habéis trabajado mucho, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Cómo os salió en la final? Os salió bien, ¿no? ¿Y estáis contentas con el bronce, con la medalla de bronce? Sí. En cuanto al conjunto Prebenjamín Promesas, está compuesto por Diana Serrano, Teresa Aguilar, Lucía Martín, Carla Martínez y Daniela Aliaga. Las cinco lograban el subcampeonato de Andalucía por equipos celebrado recientemente en dos hermanas. Ella es verdad que no es la primera vez que compiten, que es la segunda que compiten juntas. Entonces
sí se nota ya otra cosa, otro trabajo. Hemos tenido cambio de código este año, que eso nos dificulta el trabajo a las entrenadoras más que a ellas, pero bueno, hemos optado por una canción que les iba muy bien y han sabido defenderla a la perfección. En este caso se atrevió delante de la cámara una de las jovencísimas gimnastas, Daniela Aliaga Martín, para destacar la medalla de plata conseguida. Pues muy bien, y nos hemos esforzado mucho para conseguir esta medalla y yo creía que no lo íbamos a conseguir, pero lo hemos hecho muy bien. ¿Os llevasteis una sorpresa, eh? Sí, una sorpresa muy grande. Bueno, pero está fenomenal, ¿no? Una medalla de plata a nivel de toda Andalucía, tela, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevabais trabajando con vuestro ejercicio? Imagino que mucho tiempo, ¿no? ¿Ha sido muy duro? No, hemos trabajado porque nosotras esperábamos conseguir la medalla de oro, pero está bien la de plata. Es verdad que estamos mejorando, la escuela subió mucho este año, Se nota mucho respecto al año pasado, que tenemos muy poquitas, este año tenemos muchas más. Y es verdad que tenemos niñas con muy buenas condiciones. Pues si los resultados de las jovencísimas gimnastas han sido excelentes, hay que destacar también que otras tres chicas, un poco más mayores, ya en categoría cadete, van a participar el próximo fin de semana en Zaragoza, en el pabellón siglo XXI, en el Campeonato de España base. Son Amada Castilla, Nazaret Laguna y Daniela Castilla. Las tres lo harán con un mismo elemento, la cinta. Yo hacerlo bien y mantenerme en mi línea y salir contenta de tapi, que es lo importante. Claro que sí, vas a darlo todo y a pelear, ¿no? Porque cuando uno participa en un campeonato de España, en fin, sabe que se enfrenta, imagino, a lo mejorcito que hay a nivel nacional, pero ya veremos, ¿no? Sí, todo puede pasar. Yo lo que quiero hacer es intentar hacerlo lo mejor que pueda y demostrar el trabajo que he hecho. Y ya, pues, que sea lo que tenga que ser. Claro que sí. Y para ti, Daniela, por ejemplo, ¿qué significaría hacer un buen campeonato en Zaragoza? Es decir, si tú quedas, no lo sé, entre las 10 primeras, ¿lo firmas o vas con la clara intención de conseguir una medalla? ¿Lo ves prácticamente imposible? No lo sé. ¿Cómo lo ves? A ver, yo a lo que voy es a disfrutar y a demostrar mi trabajo y todo puede ser. Espero que lo hagamos bien las tres. A ver, nosotros confiamos en nosotras y a ver lo que sale. Finalmente, la entrenadora se muestra esperanzada en que las tres hagan un buen papel en Zaragoza, superen los lógicos nervios de actuar ante un pabellón repleto de público y puedan obtener, por qué no, un buen resultado. Que un campeonato de España, los nervios que ellas que sienten, es muy complicado superarlo. Pero bueno, es verdad que ya no son principiantes en esto, que ya son veteranas, que ya saben perfectamente a lo que van y lo único que tienen que hacer es a disfrutar y los resultados vienen solas porque el trabajo está hecho. Que decirlo es muy fácil, ¿no? Y luego hacerlo es lo complicado cuando te ves en un pabellón con la presión, el público, la responsabilidad. Es lo más complicado superar esos nervios, ¿no? Es verdad que es la primera vez que van con un público entero porque el año pasado en octubre fuimos en conjunto y ya había público, pero estaba el acceso todavía limitado. Pero esta vez en Zaragoza ya no hay limitaciones de nada, es la primera vez que van a un nacional con todo el pabellón lleno y supongo que eso también es que es una sensación que hay que vivirla para saber qué se siente. Bueno, que representen bien el pabellón ecijano, que se diviertan, que lo hagan bien y quién sabe, ¿no? Lo de subir al podio ya va a depender de muchos factores allí mismo, pero no se descarta nada, eso es lo importante, ¿no? Van a competir, a darlo todo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Todas tienen que competir, todas tienen su minuto y medio. La que mejor lo haga, la que se lo va a llevar, la que más disfrute, la que mejor sensación se lleva, seguro. Vemos ya las temperaturas que se han registrado hoy en Écija y comarca. La máxima alcanzó los 20 grados, 9 la mínima. Para mañana se esperan las temperaturas que vemos en pantalla. Esta es la previsión, 22 grados la temperatura máxima prevista para mañana, 6 la mínima. Para el cierre, pues las jovencísimas gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica de Écija. Nos centramos para el cierre de esta edición en el conjunto Prebenjamín Promesas, compuesto por Diana Serrano, Teresa Aguilar, Lucía Martín, Carla Martínez y Daniela Aliaga. Las cinco lograban el subcampeonato de Andalucía por equipos celebrado recientemente en Dos Hermanas. Con ellas
Nos marchamos. Gracias por la atención prestada. Reciban un cordial saludo. Buenas noches. Soy capitán, soy capitán.